Seguimos todavía aquí en la tienda Apple. Vamos a checar la nueva MacBook Air. Y aquí están. Aprovechando que estaba en la tienda Apple y tenía enfrente de mí la nueva MacBook Air, me dije, ¿por qué no echarle un vistazo y darles mis primeras impresiones? Es una combinación entre el MacBook de 12 pulgadas y el MacBook Pro de 13 pulgadas. Lo nuevo en esta generación es una pantalla Retina de 13.3 pulgadas con el teclado Butterfly de mariposa que no a muchos les gustó. Es un teclado que toma tiempo ajustarse, no es uno de mis favoritos. Se ve y se siente mucho más moderna que la antigua generación, ahora con una pantalla que tiene un marco más delgado, la proporción en pantalla se ve más balanceada. Bocinas a los lados, un trackpad Force Touch mucho más grande. En mi parecer no es tanto como un MacBook Air, sino como una versión light del MacBook Pro. Muchas de las funciones, utilidades de la línea MacBook Pro las encuentras en la Air. Ahora con un procesador Intel de octava generación, hasta 16 GB de RAM con almacenamiento de hasta 1.5 TB de SSD, un chip T2, batería hasta 12 horas de uso, Touch ID, peso 1.25 kilogramos y se siente más ligera de lo que se ve. En cuanto a entradas, tenemos solo dos entradas de USB tipo C con Thunderbolts, así que las entradas serán tu entrada de data, de poder, de video con soporte a GPUs externos y claro, vas a necesitar dongles, muchos dongles, pero hay que aceptarlo, USB tipo C es ya el futuro. Afortunadamente todavía encontramos una entrada de audífonos, tiene un buen diseño, más pequeña que la generación anterior con pantalla más grande. No sentí que estaba yo usando una MacBook Air, no te das cuenta hasta que la cierras y la levantas de que no es una MacBook Pro. Se siente sólida en las manos, bien construida y viene en tres colores. Esta línea de MacBook ha sido para aquella persona que necesita algo portable, no necesariamente poder. Y también era la opción más barata para entrar a macOS en una laptop. El precio ha incrementado, ahora cuesta $1,199, que lo pone muy cerca a una MacBook Pro en precio. Y el debate va a ser, o quieres algo muy portable o pagas un poco más para tener más rendimiento. Este año hemos tenido nuevos productos por Apple, pero también nuevos precios. ¡Auch! Bueno, eso es todo por esta ocasión. Estén pendientes para el análisis de la nueva iPad Pro y otros videos que están por venir. Suscríbete, like o dislike. Todo esto ayuda a que haya más contenido aquí en este canal. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye.